Wilfrido Lázaro Medina, virtual candidato electo del PRI a la alcaldía de Morelia, afirmó que supera con 7.400 votos al aspirante del PAN, Marco Cortés, luego de que el tricolor ya hizo su propio cómputo de sufragios. Al cierre, en la revisión de toda, del 100% de nuestras copias de las actas, de las casillas, del total de las casillas de Morelia, nosotros tenemos en promedio 7.400 votos de diferencia a favor del PRI. Wilfrido Lázaro, quien aventaja a Marco Cortés con 370 votos, pormenorizó que por inconsistencias, al cierre del PREP no se han computado a un poco más de 120 casillas, pero afirmó que su triunfo es irreversible. Lo que hizo fue detenerse antes de terminar el conteo general de las casillas o de las urnas, quedaron 129 en promedio pendientes de conteo. Ya nosotros tenemos el 100% de las actas y es lo que podemos decir con él. Señaló que sin contar la zona rural, él obtuvo 120.000 votos en la ciudad de Morelia. Hay una participación ciudadana muy importante, superior a los 120.000 votos obtuvimos y eso es muy halagador, es muy importante. El Instituto Electoral de Michoacán, IEM, dará a conocer este miércoles los resultados oficiales de elección para ayuntamientos y diputados locales. Con información de Ramsés II, informa Quasar TV.